El Instituto Nacional de Inmigración propone a Ferromex fortalecer la coordinación en acciones y estrategias para evitar que personas migrantes arriesguen su vida a bordo de los trenes. Antonio Guterres, secretario de la Organización de Naciones Unidas, asegura que los países pobres resienten más los efectos del calentamiento global y pide a las naciones más ricas del mundo que cumplan con su compromiso de aportar 100,000 millones de dólares anuales para mitigar los efectos del cambio climático en los países pobres. Edyair Ortega es sancionado por 4 años al dar positivo a nandrolona. Tenía contrato con los Zorros. El futbolista de los rojinegros del Atlas es suspendido por la Agencia Mundial de Antidopaje. Así se dio a conocer en un comunicado que el mediocampista de 26 años fuera separado del club para realizar una investigación más profunda. Peso Pluma cancela concierto en Tijuana. Así lo dio a conocer su disquera WP Records. La anulación fue para salvaguardar la seguridad de los asistentes y fanáticos del cantante.